en el mercado de Constitución, que es uno de los más antiguos de la localidad, y ha habido siempre mucho comercio. Ha sido reformado ya en alguna ocasión, y como podemos observar en el vídeo, la mitad de los locales están en alquiler o están en venta. Como es obvio, podemos deducir que aquí el comercio ha disminuido en gran medida. Y esto no solo sucede aquí, también sucede en otras zonas de la ciudad, en otros mercados que vamos a ir visitando ahora. Grave que en el anterior mercado. Digamos que, como hemos podido ver, casi todo el comercio está cerrado y aparentemente los pocos locales que quedan sobreviven a duras penas, y esto es básicamente la tónica que tenemos en cuanto al comercio en la ciudad, y estamos hablando del sector alimenticio. Como podemos observar, esto es una situación que demuestra la gravedad del comercio en Alcobendas, y de que la crisis que tenemos en la ciudad, como es obvio, no está arreglándose, ni estamos saliendo de la crisis, porque como se puede ver, si la industria más importante que tenemos, que es la alimentación, está en este estado, como podemos observar, difícil que esto vaya a recuperarse como nos están contando.